Is living's not so comfortable. I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Mi nombre es Fernando Palomo y como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Hoy tenemos un partido de aquellos. Este equipo puede quedarse sin el pan y sin la torta, sin el título, si no consigue el resultado esperado. Los Tuzos del Pachuca chocará contra el Liverpool. Vamos a ver si se acaban los tropiezos, si nos ponemos otra vez las pilas y sacamos un resultado positivo, ¿eh? Este equipo tiene que demostrar agresividad para ganar el partido. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Abre la cancha, quiere que atacar por dentro. ¡Qué fácil se lo llevó! Diogo Jota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Gol! Resultado, ahora se complicaron. Cuando menos esperábamos que podía suceder esto, pues va y salta la liebre. Estos partidos hay que jugarlos con el cuchillo entre los dientes. Estos se descuidaron y la sorpresa saltó. Balón para Karim Benzema. Han recuperado en su propia área. Diogo Jota. Se la regaló al contrario Kane. La tiene Karim. Un pase que se queda coqueteando con el peligro y nada más. Se equivoca Karim Benzema, lo dio con moño y todo. Sabitzer. En Kunku. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ojo con esta, viene. El error de Benzema entregando el balón. Diogo Jota. Kane con el balón. Balón para Karim Benzema. La recupera Fabinho. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Esta parece buena, ojo. ¡Gol! Esto tiene mala pinta, Mario. Y si antes se veía complicado, ahora se ve muy, pero que muy feo, ¿eh? Muchos goles de diferencia. Y darle vueltas para mí va a ser imposible. Diogo Jota. Kane una vez más. Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovecha o no? ¡Lo metió! ¡3! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Esta puede ser buena. Benzema que reparte una maravilla de servicio. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Recibió Lucas Hernández. Diogo Jota.
Bien, ahí ese pase filtrado. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Kane. Mason Mount. Ese es de Kane. Ojo con esa pelota que regaló Kane, no les vaya a costar caro. Fácil recuperación del balón. Diogo Jota. Ahí se viene y la va a tener. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Sabitzer. Marcel Sabitzer. Balón de Benzema. ¡Ahí está Belarabi! Queda clarito, Orsay nos sube al marcador. Sí, señor, bien parado el asistente, bien cobrado. Kane. Fabinho va con todo. Diogo Jota. Ahí se viene y si se anima nos clava. Hermosa asistencia y peligro. Ese balón que sigue con vida. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Nkunku. Marcel Sabitzer. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y continúa por el costado. Mason Mount. Tiene la pelota Fabinho. Hay peligro en el pase, ojo. Esto puede terminar en gol. Y lo va a clavar. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0. Empieza el segundo tiempo y nos ponemos las pilas que se viene Liverpool a mantener su ventaja. Es un genio pasando la pelota. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Tiene la pelota Fabinho. Con ella Alexander Arnold. Kane. Pelota perdida por Harry Kane. Ese es Kane. Pase bastante peligroso. Gran trabajo defensivo. Y esto, Fernando, que parecía tan igualado. Uy, lo que nos metimos, Marito. Ahora que no le vendamos nada a los aficionados que ven el partido, porque esto no parecía que fuera solo para uno. Diogo Jota. Se asoma y la ve clara.
Ya únicamente tiene el portero que vencer. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Benzema. Ahí está, y puede ser. Buen balón del segundo palo. Y el arquero no aparecerá ni en la foto. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Yuri Berchiche. Benzema. Duván Zapata. Qué buena pelota que han metido. El pase al palo lejano. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. El córner lo juegan en corto. Y la gente sigue apoyando a su equipo que va 2 goles abajo. Robertson. Fácil recuperación del balón. Kostic. Balón al poste lejano. Y ahí van los puños del arquero. Kane. Ahí va Alexander Arnold. Trent Alexander Arnold. Mason Mount. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Diogo Jota. Ahí está Harry Kane. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Preciso el balón atrás. Ahí está, alejando el peligro. Diogo Jota. Ahí recuperan la pelota en su área. Han regalado la pelota. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Robertson. Mason Mount. Diogo Jota. Se la regaló al contrario Kane. Duván Zapata. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ter Stegen alejándola de puño. Arsène Sabitzer. A mí no me... ¡Gol! Están a uno nomás. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Fabinho va con todo. Mason Mount. Recibió Lucas Hernández. Hace un rato llevaba la cuerda, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? Vaya manera de acariciarla. A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Se equivoca Harry Kane. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Se puede generar la jugada que empata el partido. ¡Balón con el segundo palo! ¡Mamita querida, nos empataron! ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Fabinho va con todo. Kane. Tiene la pelota Fabinho. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Kane. Diogo Jota. Fabinho va con todo.
Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Queda poco ya en el reloj y con este empate me parece se frustra el objetivo de coronarse campeones. Bueno, yo creo, Fernando, que si este equipo llega a marcar un gol cara al próximo partido, estará con un poquito más de confianza, digo yo, pero de momento no hay goles. Mason Mount. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Oportuno el corte de la pelota. Termina el partido con este punto. Se van a casa los jugadores sabiendo que las celebraciones entran en pausa, papá. Bueno, Fernando, pensaba yo que hoy íbamos a ver a los campeones disfrutar levantando el trofeo, pero este equipo realmente le ha hecho un partido a los posibles futuros campeones que no ha dejado a todo con un muy buen sabor de boca. Some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Fam, I need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Ain't never easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man, are blatantly fake. Had to change.